Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de béisbol. La temporada regular está terminando y prácticamente los equipos, ya hay tres clasificados, solo falta uno. Pero el tema de ese cuarto lugar podría definirse tan pronto como hoy mismo. Vamos a ver si realmente hoy o mañana, si eso definitivamente se nos va a dar antes de llegar al fin de semana, o mejor dicho, al último día de la serie regular, que no será el viernes, será el sábado 17, porque hay un partido pospuesto que se va a celebrar en San Francisco de Macorís. Y ustedes saben, para aquellos que están mirando este comentario a través de las plataformas digitales, que en la serie regular es obligatorio terminar los 50 juegos, en este caso que se van a jugar 50, de lo que están planificados. Donde no es obligatorio y necesario es en el round robin, siempre y cuando se definan los dos finalistas antes de cumplirse la fecha límite o la fecha tope del calendario. Por tal razón, vamos a jugar los 50 juegos y el tema del primer lugar, que si son las Águilas, que si son los Tigres del Licey, porque no hay una cosa, hay una cosa que hay que aclararlo. Ningún otro equipo puede alcanzar el primer lugar. Ni Gigantes, ni Estrellas, ni Toros, ni Leones en caso de que se mantengan con vida. Lo que significa que ese pleito que tiene ya más de un mes, que la tabla de posición depende de quién la haga, de cuál de los dos equipos la coloque, pero la liga ha determinado que el elemento principal no son las victorias y las derrotas, sino el porcentaje de la misma. Algo que yo tengo mis dudas y mi criterio completamente distinto, pero ese no es el tema y no lo voy a discutir. O sea, al final de la temporada, el viernes, Licey o Águilas, con sus 50 juegos celebrados, va a aparecer en primer lugar o en segundo lugar. Claro, hay que tomar en cuenta una cosa. Si terminan empatados, los Tigres del Licey son los líderes de la serie porque le ganaron la serie particular. ¿Qué sería el segundo criterio a utilizar? Tomando en cuenta las victorias y las derrotas, terminan empate, Licey termina en primer lugar por haber ganado 6 de los 10 juegos entre ambos equipos. Pero miren, ya que está terminando, los Gigantes clasificaron, hay que felicitar a este equipo, 3 temporadas consecutivas bajo la rienda, bajo la gerencia de Jesús Mejía, desde que llegó a los Gigantes, se mete después de un par de años de no clasificar, sobre todo un sótano, un quinto lugar, desastroso. Llega a una serie final después de la clasificación contra las Águilas Cibaeñas, el equipo se mete en otra final contra las Estrellas Orientales el año pasado. Bueno, la gana esa serie. Y ahora entonces repite en el todos contra todos, tomando en cuenta que se vuelven a jugar 18 juegos para el round robin. Ahí, entonces después de las felicitaciones, Pipi Urueta ha clasificado los 3 años que está también al frente de los Gigantes. Eso es muy bueno. Pipi Urueta ha sido una pieza fundamental en ese engranaje. Controla, maneja, sabe cómo trabajar en ese camerino que no es para ningún dirigente algo tan cómodo, sobre todo cuando hay jugadores que no están jugando todos los días. Pero eso está muy bien ahí adentro y es lo más importante. Como Pipe, como su cuerpo técnico, controlan, manejan, hablan, cuidan de su dugout, cuidan de su clubhouse y el resultado se ve en el terreno de juego. Después de la victoria de los Gigantes, que fue la tercera apenas en 9 juegos contra los Tigres del Licey, eso fue el pasado lunes en San Francisco, 3-0. La cuarta blanqueada que los Gigantes del Cibao propinan. Hay que revisar eso, porque no, tal vez no es el primer equipo o el de más blanqueadas, pero está entre los líderes. Solamente ha sido blanqueado una vez y en ese aspecto estamos igualados, empatados, porque igualado es una palabra para los venezolanos que es otra cosa. Empatados ahí con los Tigres del Licey que solamente han sido blanqueados en una sola ocasión. En este caso ya van 2. Gigantes del Cibao, el equipo que menos veces los han blanqueado en ese sentido. Una sola vez lo hizo el equipo de Águilas Cibaeñas. Los líderes, o mejor dicho, los principales candidatos, ya estamos cerca de concluir. Y yo no creo que lo del más valioso tenga mucha variación. Pitcher del año, a menos que tenga otra salida, podría pasar, tenga otra, una variación. Manager del año, sí. Yo creo que vamos a llegar hasta el final. Por ejemplo, para avanzar, ¿cuáles son los candidatos principales al premio del jugador más valioso? Hace una semana y media, las cosas se veían inclinadas para Mauricio, de mi punto de vista, no sé qué pensarán los demás colegas, pero Urrutia muy cerca, con unos 10 partidos por celebrarse, fue la última vez que hicimos un comentario como este,
Pero lo de Mauricio ha sido una cosa extraordinaria. Si miramos la temporada que está teniendo este muchacho, 44 juegos, o sea, que ha estado en prácticamente todos, tiene unos 53 hits, es el líder de indiscutibles de la liga, el único que ha pegado 50. Ha anotado 25 carreras, 2 triples, ha pegado 5 jonrones, 31 vueltas producidas, también es el líder. Y tomen en cuenta que su promedio es 2.96, es muy bueno, con un OBP de 3.45. Pero, ahí viene Urrutia. No tiene, tal vez, y yo quiero que la gente lo sepa, Urrutia es el más valioso para los Gigantes del Cibao. Es el tipo que ha bateado, que ha estado ahí, que ha jugado primera, aún con una molestia. El tipo ha estado ahí. Pero esos números son muy fuertes, lo que tiene el jugador de los Tigres del Licey. Ahora bien, Urrutia, 41 partidos. Es el líder de bateo de la liga con 319. Es el líder de OBP con 390. O sea, el tipo ha sido una máquina. En las remolcadas tiene 21, 10 menos que Ronnie. Y en las anotadas pues tiene 13, 12 menos que Ronnie. Sé que va a recibir muchos votos Urrutia. Por entender uno que Gigantes nunca tuvo esa buena racha que ha tenido los Tigres del Licey. No quiero quitarle mérito a Ronnie. No lo hago. Lo primero que dije fue que tiene unos números impresionantes y que parece que se encamina este joven jugador a ese premio. Pero hay que meter a Urrutia. Después de ahí yo no creo que otro pelotero tenga mérito para recibir muchos votos. Podrían aparecer algunos votos porque tampoco vamos a ser mezquinos en ese sentido. Yo creo que la lucha entre ellos dos, después de ahí yo no creo, no estoy muy seguro, Ramón Hernández, compañero, pero no creo que tenga muchos votos. Vamos a hablar un poquito del lanzador del año. Ese es un premio que es el más cerrado de la temporada, sin duda alguna. Porque ahí está Yunesky Maya. Va a aparecer otra vez César Valdés. Va a aparecer Steven Moyer, que es de los Tigres del Licey también. Y va a aparecer Roenis Elías. Lo que pasa es que hay unos criterios que muy bien hechos, lo ha trabajado la Liga de Béisbol, en especial Satoshi Terrero, quien es el director de prensa de este equipo, que ha hecho un trabajo magnífico desde que está al frente, como lo han hecho otros. Se involucró a los diferentes presidentes, o mejor dicho, directores de prensa de los equipos que estamos involucrados en el torneo, nos dieron participación y miramos algunos puntos. El lanzador tiene que tener unos 40 episodios para uno determinar quién es y quién no es, para poder optar por el premio. Creo que Roenis Elías ahí va a tener un poquito de inconveniente por el tema de las entradas lanzadas, pero ha hecho un trabajo fenomenal. De hecho, ha sido uno de los más dominantes. César Valdés, otra vez va a aparecer ese nombre. Bueno, que se ha enfrentado a las Águilas una sola vez, que se ha enfrentado a los Gigantes una sola vez y que se ha enfrentado muchas veces a los Toros, a la Estrella, a los Leones. Igual, eso no tiene ningún tipo de desmérito. Esa es la rotación. Yo dudo mucho que eso se esté brincando. No creo que César tenga ninguna necesidad de decir hoy no, mañana sí. El tipo está bien, el tipo está haciendo un buen trabajo y no hay duda que va a tener votos, muchos votos para ese premio. De igual manera, Steven Moyer está en el mismo tema de los episodios y Yunesky Maya, que desde mi punto de vista es el tipo que merece ganar ese premio como los otros, pero sacándole un poquito aparte a Yunesky, un tipo de su edad, un tipo que se integró en los entrenamientos, un tipo que no, cada 5 días usted lo ve lanzando. Eso no dice que mañana no, el tipo siempre está ahí. Y esas cosas, me parece que la única ocasión donde no trabajó 5 innings, trabajó 4 entradas y 1/3 o 2/3, precisamente en su última presentación. Le va a quedar una más y vamos a ver qué tal a él le va en esa salida. Si puede alcanzar por lo menos los 4 triunfos, tiene 3 ahora mismo. Pero es un tipo brillante para ese premio. Así que vamos a ver qué pasa. Pero para mi gusto, es el más cerrado de todos en ese sentido. Lo del novato del año, mucha gente menciona a Eli de la Cruz. 24 juegos. Hizo de todo. Si él seguía jugando, era el tipo. Pero premiar a un jugador que solo estuvo menos de la mitad de la temporada, aunque haya tenido una buena actuación, no es justo. Hay tipos como el de las Estrellas Orientales, Rainer Núñez, líder de jonrones, un tipo con fuerza. Novato, primer año, se escogió este mismo año en el sorteo, jugó y aquí está. Creo que tiene muchos méritos. El tipo está, además está bateando cerca de 250, 240 y tanto. Tiene cerca de 20 carreras remolcadas y cerca de 20 anotadas. Por lo tanto, creo que es un candidato sólido para ese premio en caso de que nos inclinemos por la parte ofensiva. Ahí está Sandro Fabián, de los Leones del Escogido, que también ha hecho un buen trabajo y uno tiene que mencionarlo. Y el propio equipo de las Estrellas cuenta con José Tena, que fue también junto a Eli de la Cruz en la primera mitad uno de los mejores 2 novatos. Después de ahí se cayó un poquito, creo que sale del escenario. Y entonces, si nos vamos a mirar el premio más adelante del manager del año, que ya dije,
Es otro premio cerrado, difícil, muy complicado. Tiene dos grandes candidatos. Ah, que Pipe Urreta volvió a clasificar. Bueno, Pipe lo ha ganado 2 años de manera consecutiva. Creo que este año no va a recibir tantos votos porque los dos equipos que están batallando la primera posición todo el tiempo se han visto muy bien. Y ustedes saben que a raíz de cómo se ve el equipo, también el dirigente tiene sus grandes méritos. Por lo tanto, siento que ustedes no van a entender que Pipe Urrueta tiene a Carlos Peguero sentado, que tiene a Juan Francisco muchos días sentado, que tiene a Filia sentado, que Liberato no juega todos los días. O sea, tiene gente que en cualquier otro equipo, incluyendo Tigres del Liceo, Águilas Cibaeñas, fueran titulares. Y eso, de mantenerlo contento, solamente lo hace un señor, un tipo, un protagonista dentro del camerino como lo es Pipe Urrueta. Por lo tanto, ese es mi punto. Yo puedo evaluar otras cosas. Ah, que las victorias, ah, que las derrotas. Tigres del Licey es el equipo con mejor porcentaje de carreras limpias permitidas. El mejor de la liga. Águilas es el segundo. Un gran trabajo gerencial en ese aspecto. Porque han contratado tipos y tienen un personal que tienen a su equipo bien en la parte del picheo y bien en la parte ofensiva. Porque Gigantes hoy es el líder de bateo con 2.41. Pero Tigres se pasó toda la temporada en el puesto número uno. Además de Gigante, también es el líder de hits, 3.73, de jonrones con 27. Y ya dije que esos 2.41 de bateo es la mayor cantidad, es el mejor porcentaje colectivamente de toda la liga. 45 errores, comenzamos como el líder de errores, pero luego mejoramos mucho ese aspecto. Tenemos 3 semanas que ya no somos los peores en errores. De hecho, somos el segundo mejor equipo de la liga. El segundo mejor, solo detrás de los Leones del Escogido, que han cometido 44 errores, uno menos que los Gigantes. Hay 3 equipos que tienen 50 o más, incluyendo a los Toros, que son los líderes en ese departamento negativo con 54. ¿Qué va a ocurrir lo del manager del año? Offerman tendrá todos los argumentos para ganar ese premio. Ustedes lo van a ver. Offerman se enfermó, Licey perdió, Offerman volvió, Licey ganó. Licey no ha tenido racha negativa. A las Águilas le cayó una de 4 recientemente. O sea, esos equipos han estado bien. No han visto malos momentos, grandes momentos. No han visto una prolongada racha negativa. O sea, ellos no saben lo que coge lucha porque han hecho un buen trabajo gerencial. Han contratado buenos jugadores. Sus nativos han hecho el papel y ahí está el gran trabajo también del dirigente. Pero, finalmente, en ese aspecto, algunos te dirán que José Leger es nuevo, que tiene una plataforma nueva, que tiene un mérito, para mí lo tiene. Para mí eso no es fácil. Llegar a Santiago, a las Águilas, y controlar y tal, no, primer lugar, claro, entonces ahí tiene mérito. Offerman, desde que llegó Offerman el año pasado, ese equipo es otro. No hay duda de que nadie ha conocido en los últimos 10 años mejor el equipo que José Offerman, con todos los problemas que ha tenido, que ya esa vaina también, cuando la menciona, no tiene sentido, porque eso fue hace rato, ya eso pasó. Después de ahí Licey ha hecho muchas cosas buenas, pero a Offerman no se le reconoce porque tiene una mancha. Sin embargo, en el premio del manager del año él va a recibir muchos votos, incluso estoy leyendo que es el favorito de la mayoría de mis colegas, así que vamos a estar muy pendientes de eso. Y ya para finalizar, hay un tema con un partido confiscado y hay otro que hay 2 equipos involucrados más, que son Gigantes y Toros, por el mismo tema, con el mismo equipo. No lo voy a mencionar mucho porque a mí no me gusta mucho ese tema de los rumores. Cuando se habla de confiscaciones, eso es grande, eso es serio. Nuestra liga no es algo agradable que se esté comentando en las redes sociales. Ah, que le ganamos y nos lo van a quitar. No, eso no es bueno. Pero las reglas son reglas. Si hay un jugador que no está en el roster, y no solamente interactúa en el partido, que pichó, que cogió un turno. No. Que pisó el terreno de juego en una trifulca, en un problema, lo que sea. Ese jugador, dice la regla, los reglamentos, o por lo menos los reglamentos anteriores. No sé lo que dicen esto. Que puede ser suspendido por toda la temporada. ¿Por qué lo digo? Porque en Santiago el otro día, una persona que no estaba en roster apareció y quería darle a un árbitro. Lo agarraron y se lo llevaron. No sabemos qué pasó con eso. Porque Siri, que le hicieron un espectáculo, le hicieron un show a Siri, le dejaron el videíto. Sí, él estaba muy agresivo, más de la cuenta. José Siri, como un joven, lleno del calor, molesto, estaba haciendo, pero lo agarraron y se lo llevaron. Y lo que más veo el videíto, haciendo fuerza, y se lo llevaron a Siri. Y un espectáculo con esa vaina. Al otro día, 2 jonrones. Al otro día, blanqueamos a Licey.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? El muchacho es un gran pelotero. De hecho, puede ser, para mi gusto, y voy a decir algo muy serio, el mejor pelotero desde que debutó en esta liga. El mejor pelotero de la liga desde que debutó hace 6 años, José Siri. ¿Ustedes quieren que yo le busque esos numeritos? Y lo debatimos con el pelotero que ustedes quieran. Lo buscamos. Solamente detrás de Juan Francisco, que tiene 39 jonrones, incluyendo todas las etapas, Siri tiene 33. Siri está a una base robada de empatar el segundo lugar histórico de los gigantes con Julio Ramírez con 51. Siri es una bestia, Siri es un caballo. Y poco a poco se está estableciendo en grandes ligas. Mucha gente no le gusta eso, pero el muchacho está escalando, haciendo su propio trabajo. No estoy justificando con todo eso lo que hizo en Santiago, para nada. Pero ya la liga tendrá la oportunidad de multarlo, de suspender. Yo no sé de lo que quiera hacer. Y él aprendió y va a aprender de eso. No tengo la menor duda. Pero eso le ha pasado a muchísima gente. Eso le ha pasado a muchísima gente. Tomar a Siri ahora por la euforia de las redes sociales y porque es de los gigantes y no de fulano, eso no está bien. Pero ustedes hacen lo que ustedes quieran. Amén. Eso es periodismo. Yo respeto a mis compañeros. Él lo hizo y el que quiera publicarlo de esa manera que lo publique, el que quiera enchinchar, que enchinche, eso todo eso está bien. Yo no castigo ni cuestiono. Nunca voy a cuestionar a un compañero. Que haga lo que quiera y lo que entienda correcto. Pero el tema de la confiscación, si Águila violó un reglamento, simplemente hay que hacer lo mismo que se pasó con el 16 de noviembre, no, el 22 de noviembre del 2016, cuando los Tigres utilizaron al cubano Juan Miranda contra los gigantes en un partido que los Tigres le dieron una salsa a los gigantes, 10 por 1. Al día siguiente, bueno, protesta, Gigante ganó el partido. Eso puede ocurrir porque la gente está hablando mucho de eso. Y ya se están dando medios nacionales de mucho prestigio, están dando como bueno y válido que hay una confiscación. Pero la Liga de Béisbol Profesional no ha cambiado la tabla. Si hay una confiscación, hay un juego menos para el equipo de las Águilas y uno más para los Tigres del Licey. Lo que significa que la serie particular terminaría 7-3. Casi igualita como nos la llevan los Tigres nosotros. Mucha risa, ¿verdad? Con el 6-3 que tienen los Tigres con los Gigantes. Que hoy vamos a jugar de nuevo, cuando viene a ver ganamos el cuarto. Pero si esa confiscación se da, las Águilas se van a quedar con 3 victorias contra los Tigres. Se va a terminar la vaina 7-3. Pero mucha gente dice, que eso no es nada, que la serie es regular. Bueno, 50 juegos en la serie regular y todo el mundo quiere ganar. Si la liga lo va a hacer, que lo haga, bueno, perfecto. Las Águilas no necesitan ese juego para clasificar en segundo. De hecho, hay 2 juegos más que por ahí se está hablando, que el mismo tipo, que no estaba en paternidad, que sé yo cuánto. La liga no creo que le dé curso a todo eso, porque serían 3 juegos. Pero si le da 1, las Águilas quitándole los 3 juegos, clasifican en segundo. O sea que no necesitan eso. Lo que sí es que se va a acabar el relajo que hay en la liga, de que los equipos enfermen la gente, que lo pongan y que están de paternidad, que no, que le... se va a acabar ese relajo. ¿Sabe por qué? Porque ya se está poniendo atención. Si hay un tipo en el roster y si apareció un Grandes Ligas el otro día, no puede jugar porque no está en el roster. Eso tiene que ser así. Pero nuestra liga tiene muchas cosas que poco a poco las vamos a mejorar.